demandan mejoras en las condiciones laborales y aumentos en las plantillas. Medio centenar de representantes del sindicato de enfermería SATSE se han reunido para protestar a las puertas de la Consellería de Sanidad en la ciudad de Valencia. Como gesto de presión, han hecho entrega de más de 4.000 firmas recogidas entre el resto de compañeros. Lamentan que la enfermería no disfruta de las mismas condiciones que otros profesionales sanitarios. Nos está sustituyendo las bajas ni los permisos y además está produciendo muchísimos agravios con respecto a otros colectivos. Por ejemplo, ante la baja de ITES en las guardias, la enfermera no cobra la media de guardias como sí que cobra el colectivo médico. O en cuanto a las guardias localizadas, nuestras enfermeras están cobrando la misma cuantía independientemente del día que se trate, no como otros colectivos que cobran más cuantía en cuestión de festivos, etcétera. Pero la reivindicación va más allá. También se denuncia que las plantillas de enfermería son deficitarias y que no se sustituyen las bajas. Y dan cifras oficiales. Si en los países europeos la media es de 9,5 enfermeras por 1.000 habitantes, en España es de 3,6. Y en el caso de la Comunidad Valenciana la cifra se hunde todavía más, hasta las 2,8 enfermeras por 1.000 habitantes. Una situación que, según el sindicato, repercute en una peor atención al ciudadano. Está demostrat, está estudiat, que quant els cuidats d'enfermeria són bons, n'hi ha personal que cuida, la qualitat assistencial millora, el gasto sanitari disminuïs, el temps d'estància en els hospitals abaixa, con lo qual, al final, n'hi ha un ahorro important en la sanitat valenciana. Por último, el SATSE también ha lamentado la falta de compromiso con el desarrollo competencial y profesional del colectivo.